En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando. Carga 4 toneladas a tan solo $21,434. De la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-0606. Como ustedes han presenciado desde afuera, fue una reunión relativamente corta porque hay unanimidad de criterios de todos los clubes, de la primera y la segunda división. Se me ha responsabilizado a ser el portavoz de la misma reunión. Que tengan en cuenta que no es una asamblea, y por lo tanto no puede tomar decisiones. Nosotros somos respetuosos de los estatutos y reglamentos que nos gobiernan. Sí se resolvió mantener la fijación de la fecha en forma total, es decir, que todo lo que respecta a las obligaciones de los clubes se van a cumplir, la organización del espectáculo, la venta de entradas, la convocatoria a los árbitros, que se van a abrir las puertas de los respectivos estadios. Para el caso de que no haya cambios en la postura anunciada de tener la actividad por parte de los futbolistas, se convocará una asamblea general en forma urgente a partir del lunes. Y bueno, y ese cuerpo será el que le corresponderá tomar las medidas que amerite. ¿Y hoy qué pasa si los jugadores no juegan? Le entiendo que la asamblea será el lunes, pero ¿qué es lo que opinan o lo que opina usted o lo que han hablado en esta reunión de presidentes con los neutrales? Se lo voy a responder después de la asamblea del lunes. ¿Pero tiene su posición? ¿La fijación de la fecha se mantiene hasta el fin de semana? Sí, sí. La fecha ya está fijada y se ratificó. ¿Los clubes pueden tomar medidas contra los jugadores que no participen de la actividad con la fecha fijada? No voy a extenderme en ninguna de otra pregunta que no sea la ya respondida. ¿Qué informó Valdés respecto a los contactos que hizo con las dos partes? ¿Cómo? ¿Qué informó Valdés con respecto a los contactos que hizo con las dos partes? Pregúntese a Valdés. Palma, ¿Los costos los asumen los clubes para toda la infraestructura del fin de semana? Por supuesto, es lo que para nosotros la fecha está fijada. ¿Y la gente qué tiene que hacer? Y la gente va a decidir libremente lo que corresponda a cada uno. Comprar la entrada, ir al estadio, bueno, quedarse en su casa. Palma, usted habló con su plantel y tiene postura tomada. ¿Es de enfrentamiento de directivos con jugadores o es apoyar a los jugadores? ¿Cuál es la situación? Nosotros estamos afuera de este conflicto. No tenemos nada que ver. ¿Y qué posición tiene tomada en función de lo que piensan los jugadores o la situación? Esperemos a que se concreten los hechos. Por ahora hay un anuncio. La fecha está fijada y el lunes estaremos actuando en consecuencia de que se presenten o no se presenten. Si el paro se mantiene, ¿qué pasa en el momento de comenzar los partidos? Si el paro se mantiene, y bueno, el partido no se va a jugar. ¿Mantuvieron contacto con la Mutual? No. ¿Por qué no puede explicar lo que les habló Valdés? Porque las cosas tienen un debido tiempo. Aparte, yo soy un portavoz y tengo que respetar lo decidido por unanimidad. ¿Hubo algún aviso de los jugadores que entraban en paro? ¿Hubo alguna comunicación? Oficialmente no. Arauz no ha llegado, pero hay trascendidos de prensa de sobra como para tomarlo como algo definitivo. ¿Puede explicar por qué no pierden los dos equipos al momento del puntapié inicial? Porque hay un compromiso de los equipos de no reclamar. ¿Tampoco se van a presentar con otros equipos que no sean primera? No se va a dar, pero si se presentara un plantel y otro no, el compromiso es que el equipo que se presentara no le va a reclamar los puntos al que no se presenta. ¿Confía que puede haber algún resultado de la mediación en el Parlamento, por ejemplo? El Parlamento fue citado el juez de las dos partes. Sí. ¿Incluyen algo la citación? No somos ninguna de las dos partes, así que es una pregunta para las partes.